Benjamín Solari Parravicini, 666, Hidrovía, la otra vuelta de obligado. Soy Rubén de Mirigian y hablaremos de esto y un poco de historia. Época del 666, llega la era de la contradicción. Menem, 6, empezó con la hidrovía. Macri 6 dio continuidad al proyecto, Fernández 6 firmó el decreto sin cumplir lo acordado con las provincias. Época del 666, llega la era de la contradicción. Sobre la nueva constitución argentina, rota las normas anteriores, Menem 6, se levantará la más alta montaña de malignas figuras, Macri 6, Fernández 6, todas tendrán que esconder sus fines ocultos detrás de fingidas caretas. Sobre la nueva constitución argentina, rotas las normas anteriores, se levantará la más alta montaña de malignas figuras. Todas tendrán que esconder sus fines ocultos detrás de fingidas caretas. Sobre la nueva constitución argentina, por Menem 6. Se levantará la más alta montaña de malignas figuras. Macri 6, Fernández 6. Entregan la soberanía de la cuenca del Paraná. Época del 666, llega la era de la contradicción. Marinero llegará en bien. Dictadura. Llegar en bien es en democracia, pero dicha democracia es en dictadura fingida democracia. Se ve el 3. Los 3-6. Menem, Macri, Fernández. El agricultor en la Argentina será elevado por Inglaterra. El agricultor en la Argentina será elevado por Inglaterra. Inglaterra eleva las multinacionales extranjeras. La otra vuelta de obligado. Así nos roban la riqueza porque nos han robado la soberanía. 175 años después de la batalla de la Vuelta de Obligado, donde los argentinos derrotaron a la escuadra anglo-francesa sobre el río Paraná, continúa la disputa por el control de las riquezas argentinas en la defensa de la Cuenca del Plata. La República Argentina está empezando a librar la gran batalla de la soberanía que se ha iniciado ya y que simboliza la mal llamada hidrovía. Detengámonos en lo que hicieron en el billete de Juan Manuel de Rosas. Cambiaron su imagen por la de un guanaco. Cambian el símbolo de la lucha por nuestra soberanía, el que luchó por que nuestros ríos sean respetados. No es casualidad la entrega de la soberanía por un guanaco, la entrega de los ríos por una hidrovía. La vuelta de obligado es un ícono de la soberanía nacional en la que se libró la batalla en defensa de la Cuenca del Plata, principal punto de ingreso fluvial al centro de nuestra América. La República Argentina está empezando a librar la gran batalla de la soberanía, que se ha iniciado ya y que simboliza la mal llamada hidrovía, palabra que no existe en el idioma castellano ni existe como objeto geográfico. Esto lo saben muy bien las multinacionales que se han apoderado de nuestro río y al convertirlo en hidrovía nos obligan a discutir otras cosas,
que además dominan ellos, el comercio exterior, el contrabando de entrada y de salida, el pesaje que jamás hacen porque todo lo que dicen exportar son meras declaraciones juradas que nadie controla, y así las únicas estadísticas son las de la bolsa de comercio. Así nos roban la riqueza, porque nos han robado la soberanía. Así nos roban la riqueza, porque nos han robado la soberanía. 175 años después de la batalla de la Vuelta de Obligado, donde los argentinos derrotaron a la escuadra anglo-francesa sobre el río Paraná, continúa la disputa por el control de las riquezas argentinas en la defensa de la Cuenca del Plata. La República Argentina está empezando a librar la gran batalla de la soberanía, que se ha iniciado ya y que simboliza la mal llamada hidrovía. Detengámonos en lo que hicieron en el billete de Juan Manuel de Rosas. Cambiaron su imagen por la de un guanaco. Cambian al símbolo de la lucha por nuestra soberanía, el que luchó para que nuestro río sea respetado. No es casualidad. La entrega de la soberanía, por un guanaco. La entrega de los ríos por una hidrovía. Marinero llegará en bien. Dictadura. Llegar en bien es en democracia, pero dicha democracia es en dictadura fingida democracia. Se ve el 3. Los 3-6. Menem, Macri, Fernández. El agricultor en la Argentina será elevado por Inglaterra. El agricultor en la Argentina será elevado por Inglaterra. Inglaterra eleva las multinacionales extranjeras. Caos, Argentina, Río de la Plata. En América del Sur, la Argentina luchará su libertad por la libertad de las libertades, la libertad de Dios. Caos. Argentina, Río de la Plata, en América del Sur la Argentina luchará su libertad, por la libertad de las libertades, la libertad de Dios. Caos Argentina, Río de la Plata. Argentina, puerto de puerta celeste, de arenas de oro, de pasto verde, de flores rojas, hablará y dirá. Hablará y dirá. Argentina, puerto de puerta celeste, de arenas de oro, de pastos verdes, de flores rojas, hablará y dirá. La Argentina se hermanará con sus países limítrofes. Argentina tendrá a sus vecinos como hermanos, después de la gran prueba, después de la calamidad del Mandón. La Argentina se hermanará con sus países limítrofes. Argentina tendrá a sus vecinos como hermanos después de la gran prueba, después de la calamidad del Mandón. Argentina tendrá a sus vecinos como hermanos después de la gran prueba. Después de la calamidad del Mandón. Egiptóloga en Argento. Plata Río. Egiptóloga en Argento. Plata Río.
Mensaje en la prueba. Tierras que serán promesas del mañana, Argentina, granero del mundo, Brasil, brazo de caridad y amor al prójimo, Chile, cultura en elevación, Uruguay, política nueva. América del Sur, crisol de paz. Caos, Argentina, Río de la Plata. En América del Sur, la Argentina luchará su libertad por la libertad de las libertades, la libertad de Dios. Caos, Argentina, Río de la Plata. En América del Sur, la Argentina luchará su libertad, por la libertad de las libertades, la libertad de Dios. El agricultor en la Argentina será elevado por Inglaterra. El agricultor en la Argentina será elevado por Inglaterra. Inglaterra eleva las multinacionales extranjeras. Argentina tendrá sus vecinos como hermanos después de la gran prueba, después de la calamidad del mandón. Egiptóloga en Argento. Plata Río. Egiptóloga en Argento, Plata Río. Mensaje en la prueba. Tierras que serán promesas del mañana, Argentina, granero del mundo, Brasil, brazo de caridad y amor al prójimo, Chile, cultura en elevación, Uruguay, política nueva. América del Sur, crisol de paz.
Thank you.